buenas tardes. Bienvenidos a Charlas en Casa de la Provincia de Santa Cruz. Tenemos el agrado de entrevistar a la fotógrafa Julieta Toledo. Bienvenida. Hola, mi nombre es Julieta Toledo, soy de Puerto San Julián. Hace 9 años que me vine a vivir a Buenos Aires y soy fotógrafa y también trabajo de camarógrafa. ¿Cómo transita tu producción artística en este periodo de aislamiento? Se podría decir que lo tomaría como en 2 etapas o 2 categorías, ya que al principio, cuando el aislamiento era más restrictivo, lo que más hacía era buscar fotos viejas que tenía en los discos y ponerme a reeditarlas, a verlas de nuevo, a tratar de darles otra impronta o descubrir fotos que quizás en su momento había ignorado, entonces las editaba de vuelta y también conectándome un poco con eso. Muchas de las fotos también de las que hablo son fotos del sur. Como en San Julián hay mucho mar, es algo que siempre extraña, el mar. Busqué más que nada fotos de eso. También a la vez con esas fotos, algunas las llevé al bordado. Estuve bordando, calcando y bordando fotos. Y a la vez también estuve interviniendo fotos, bordándolas sobre el papel. Eso es como más que nada la primera etapa. Después también, cada vez que salía, me encontraba con una ciudad bastante, no sé si caótica, pero bastante distinta a lo que estoy acostumbrada. Entonces eso me angustiaba bastante. Y a la vez también el encierro, creo yo, que nada, yo vivo en un departamento que no tengo balcón a la calle. Entonces cada vez que salía y veía los árboles, el sol, era todo, me llamaba mucho la atención. Entonces empecé a sacar más fotos de lo que sacaba, porque también a la vez creo que cuento con más tiempo que antes. Siempre me detengo a sacar alguna foto que me interesa cuando voy caminando, es algo que me persigue todo el tiempo. Pero en este caso el tiempo lo tengo, entonces puedo parar, sacar, esperar también a ver qué pasa. Y en un primer momento esto es lo que me ayudaba. Era como una manera de escape entre tanto abrumamiento de salir, de encontrarme la ciudad distinta, de salir con 1000 cosas y tratar de no olvidarme nada porque hasta la siguiente semana no volvía a salir. Entonces era como en ese camino de un lugar a otro, de un comercio a otro, lo que sea, yo lo que trataba de hacer era como, bueno, mentalizarme y concentrarme en lo que me gustaba, en lo que me interesaba, en lo que me llamaba la atención, y pararme y hacer las fotos que se me ocurran. Después, cuando se empezó a liberar todo un poco más, empecé a sacar más fotos en la calle, como que encontré una manera que me sirvió de sacarle fotos a las fachadas de los lugares, que era lo que me llamaba la atención, y con eso esperar a que pase gente y sacarle fotos también a personas, que es algo que siempre me cuesta, sacarle fotos a personas, como que me cuesta bastante. Entonces ahí encontré como una dinámica de poder mezclar las dos cosas y poder hacer algo con eso. Entonces en ese sentido estoy bastante activa y estoy bastante conectada con la fotografía en ese punto. A la vez también estoy haciendo un registro personal, que es un diario virtual que consta de un autorretrato, de notas, de fotos, de lo que se me ocurra en el día y lo que sienta en el momento. Bueno, ya lo vengo haciendo desde el inicio de la cuarentena obligatoria y lo vengo sosteniendo en el tiempo. Es algo personal, íntimo, pero es algo que también me está conectando también con la fotografía. ¿Dónde encontrás inspiración? La inspiración la encuentro en todos lados. Está todo el tiempo, en todo el tiempo, en todos los lugares, en todo lo que se consume, en todo. O sea, como decía antes, en la calle me encuentro en todo lo que pasa, en todo lo que me llama la atención, en lo que veo en las redes, en lo que veo en los libros, en lo que leo, en lo que miro películas, en lo que todo. En ver fotógrafos que me gusten, en escuchar también fotógrafos que me gusten. Creo que ahí en ese sentido encuentro bastante inspiración. Pasó también que durante la cuarentena hice una charla, participé de una charla que hizo Juan Travnik con la UNSAM. Después de escuchar esa charla, me quedé con ganas de hacer cosas, con ganas de salir, con ganas de hacer fotos, de moverme, de pensar que es un buen momento para eso, ya que está el tiempo de detenerse, está todo muy, estamos todos, creo, con mucha sensibilidad, entonces estoy aprovechando eso.
¿Qué significa para vos hacer arte? El arte para mí es una manera de expresarse, una manera de escuchar, una manera de sentir, un descargo. No sé, como que se me vienen esas palabras a la cabeza a la hora de pensar en el arte. ¿Cómo te llevas con la tecnología estos días? Bueno, creo que tanto ser fotógrafa y camarógrafa, la tecnología es algo que va muy de la mano con el trabajo. Muy, 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 muy. Entonces es como que no creo que cambie en esto de la cuarentena. Que haya algo especial o que haya que hacer algo nuevo, distinto. En el caso del diario virtual que estoy haciendo, lo estoy haciendo con el escritorio de mi computadora. Entonces ese sería tipo el soporte del collage. Del collage que les mencioné antes, que es tipo un autorretrato, notas, fotos, lo que se me ocurra ponerle. Lo voy haciendo en el escritorio de la computadora y haciendo capturas de pantalla. Entonces en ese sentido se me hace que sí, que la tecnología es algo, o que estoy usando la tecnología de una manera nueva en lo que sería mi manera de trabajar. ¿Qué expresa tu arte? Con las disciplinas a las que en las que trabajo, creo que no busco expresar nada en particular, solamente es una manera también de registro propio de las cosas que me interesan, que me llaman la atención, como una manera de escape, que muchas veces me concentro en algo, me voy con algo y lo capturo. Demostrar las cosas como a mí me parecen que me gustan, que ya que me gustan no quiere decir que necesariamente sean cosas bellas, sino que sean cosas que me interesan. Entonces es así y no sé si quiero expresar algo en particular, sino que es como lo que me nace en el momento y eso lo capturo y también lo comparto. Creo que deben expresar cosas distintas, depende de mi estado de ánimo y depende de todo lo que esté pasando en ese momento o lo que me esté interesando en ese momento. Entonces no creo que exprese algo puntual, sino que es como una manera medio libre de expresarme yo. ¿Cuándo descubriste tu vocación? Mi vocación la descubrí en la adolescencia, cuando tenía, no sé si 15, 16 años. Empecé a sacar fotos. Siempre tuve mucho estímulo también con el tema de las artes o de las manualidades y demás. Entonces creo que en eso fui siempre bastante curiosa. Y cuando tuve mi primer cámara, la empecé a usar para eso, para captar las cosas que me gustaban. Obviamente fotos con amigas, todo lo que hacemos siempre cuando somos adolescentes y tenemos una cámara nueva o en ese momento. Obviamente estamos hablando de cámaras digitales, recién en cámara analógica tuve llegado el tiempo. Es como la curiosidad de todo, la curiosidad de ver todo de cerca, de buscar distintas formas, de buscar distintas maneras de luz, cómo cambian las cosas cuando la ves de otra manera que quizás con el mismo ojo no lo ves así. Entonces, con esa manera de tener curiosidad de todas esas cositas, empecé como a incentivarme más. A la vez también participé de un taller muy, muy, muy hermoso que se llamó Disparar. Era un grupo que tuvimos muy diverso y muy hermoso, que para mí fue clave para que hoy en día haga lo que estoy haciendo, porque aprendí un montón de mis compañeros y a la vez también eso facilitó de que yo en ese momento pueda venirme también a vivir acá a Buenos Aires y buscar dedicarme a eso. Entonces en ese sentido fue muy clave y elemental el apoyo de mis compañeros, el apoyo de mi familia. Desde ahí nunca lo largué, o sea, se transformó como en un, no sé, se adaptó a mi vida, es como una extensión de mí. ¿Qué consejos tenés para los jóvenes que quieren incursionar en tu rubro? Bueno, a los jóvenes que les interesa la fotografía o tanto también el video, les aconsejaría que lo hagan, que sean curiosos, que
vean todo, que traten de aprender, de mirar, de mirar, de mirar, de mirar, de mirar, y de hacer caso también a los instintos y a ese bichito que está ahí tipo queriendo hacer algo, queriendo sacar una foto, que no esperen tener ya una cámara reflex, por ejemplo, para poder dedicarse a eso, que hoy en día con los teléfonos te dan un montón de herramientas y eso está re bueno, y es lo más cómodo también hoy en día para sacar en cualquier lado. Entonces, nada, que le den bola a eso, que estudien, que aprendan, que conozcan fotógrafos nuevos, que sean curiosos y que nada, que le den para adelante, que es una profesión hermosa. A mí la verdad que me encanta muchísimo, estoy súper agradecida con lo que sea que haya que estar agradecida, porque te puede llevar a cualquier lugar que ni te imagines. O sea, puedes hacer, se adapta a todo. O sea, como trabajo se adapta a todo, tanto a la fotografía como trabajar de camarógrafa. Me ha llevado a un montón de lugares y a estar con un montón de personas muy distintas, muy diversas y haciendo diferentes cosas, y creo que eso es lo hermoso, como conectarte con todo el mundo que te rodea de una manera distinta y de una manera especial, porque generalmente aprendes mucho del otro, aprendes mucho de lo que hacen, aprendes todo el tiempo y haces lo que te gusta. Entonces eso me parece muy hermoso. Lo reaconsejo. Para mí es el mejor trabajo. Pero si se pueden dedicar a eso, si le pueden meter y todo, creo que es muy hermoso. ¿Qué se viene en el futuro para vos y tu arte? Y el futuro, qué difícil pensar el futuro en una pandemia mundial. Pero nada, lamentablemente creo que en cuestiones laborales está un poco complicado. Creo que más que nada en lo audiovisual se va a empezar seguro a liberar un poco más todo. No sé cuándo, no sé cómo, está todo tan incierto que la verdad que no podría saberlo. Pero al menos en lo personal estoy tratando de trabajar un poco en esto. No sé, lo del futuro es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, les agradezco mucho por haberse quedado escuchando, por haberse interesado también por la entrevista. Les agradezco también a la Casa de Santa Cruz por tenerme en cuenta para participar de este ciclo. También por hacer este ciclo, porque la verdad que me parece muy, muy importante que nos conozcamos entre nosotras, conocer nuevos artistas. Me parece muy lindo porque creo que hoy más que nunca tenemos que crear una red de contención, de apoyo, ya que bueno, la cultura está en una etapa complicada que todos sabemos. Entonces me parece muy, muy valioso que se le dé esta importancia. Y bueno, y otra vez gracias a la Casa de Santa Cruz también por tenerme en cuenta, y porque todos los años que vivo acá siempre conté con su apoyo y eso me parece muy valioso. Entonces muchas gracias y chau. Bueno, muchísimas gracias Julieta por esta entrevista y a todos los santacruceños que apoyan a nuestros artistas. Muy buenas tardes.